We called this exhibition an homage to Haroun Farrokhi because Anfield's gallery worked with Haroun for the last, let's say, 8 years, I guess. The gallery presented always the recent work of Haroun's, so I decided to present now early films, which is the first time that we present films in a gallery space, not together with installative works. Exhibir cine en una galería siempre plantea una cantidad de retos, ¿no? Porque finalmente es un formato que demanda del espectador o exige de las audiencias un tiempo. Pero lo que es interesante es la manera en la que el cine, o digamos en este caso la obra de Farrokhi, ha contribuido a que este tipo de obras ganen un terreno dentro de otros formatos expositivos. Filmmakers, artists, architects, thinkers, painters. So I quite like to start this homage with his homage to somebody else. And then it's also a strict documentary film, which is exactly the path Haroun took in his oeuvre. He started with fictional films, but then he found out that he's more interested in documentary work, and then later on artwork. So the exhibition kind of leads through this path Haroun did over the decades. In the back room, you will see different two films from the very, very early phase, actually his first films, two of them, and they are rooted in the student protest movement from the 68 movement, which was in Germany very influential, in Paris, was a bit different in Spain, but for this reason it's probably interesting also for young people to understand how filmmakers in those days tried to deal with political questions, crises, with the means of film and filmic language. A mí me parece que el trabajo de Haroun Farrokhi no solo se plantea en lo que diríamos una clave ensayística, es decir, reuniendo el plano de la producción de imágenes con la crítica de esas mismas imágenes, sino también en clave de lo que denominaríamos una pedagogía crítica. Es decir, es un trabajo que lo que pretende es aprender cómo está funcionando este mecanismo biopolítico en el que las imágenes se han constituido como instrucciones tácitas, formas de combinarnos a pensar de un cierto modo o a ejercer ciertas acciones. Es un cine que con una economía modesta consigue romper esa especie de ilusión respecto a las informaciones que recibimos del mundo. Y Haroun siempre se ha destacado por hacerlo con gestos simples, directos y con una actitud táctica. A mí me ha impresionado mucho la pieza que tengo justo detrás, que es Their Newspapers, y precisamente creo que revela cuál es la posición crítica que se puede alcanzar en esos años 60, testimoniando la guerra del Vietnam, recibiendo informaciones cotidianas, pero experimentando la falta de posibilidades de intervenir en ese acontecimiento. Y Haroun, en cierta manera, despliega todas las claves para que los lectores de periódicos puedan utilizar ese conocimiento en el mismo espacio del Berlín Oeste. El documental siempre ha sido una estética de contacto con la realidad y él es de los primeros que anuncia que ese contacto con la realidad tal vez ya no es posible, porque los acontecimientos, insisto, ocurren en lugares remotos. Pero sin embargo, Haroun entendió a tiempo la necesidad de documentar desde nuestra propia economía de acceso. Transporta esa especie de pedagogía crítica mediante las imágenes al espacio de la galería, al espacio de la exposición. El aspecto que a mí más me fascinó de Haroun fue su juventud permanente, incluso hasta la última primavera durante los días de Louvre en la que tomamos un café. Es decir, fue alguien que esa especie de ansia crítica le mantuvo dando la impresión de que todo era posible, todo se podía hacer y había que atender a cualquier gesto, cualquier noticia o cualquier oportunidad. And you see in three of the films also Haroun himself, which is again a kind of homage. Like here in this film,
in Straub's film, he is an actor, so he plays. You can see him in the image. And in the, both the early films, no, in one of the early films, in the newspaper film, there he also appears in the image and in the expression of hands as well. So this is the possibility for people who come to Anholz to meet Harun.